0640, senador de la República, Edinson Delgado, muy buenos días. A sus colegas, igualmente a la comunidad que le escucha. Y buenos días. Muy amable. Hemos conocido que se ha presentado una propuesta, un proyecto en el Congreso de la República para revivir las horas extras nocturnas. A ver, este es un proyecto que se viene discutiendo ya en el Congreso ya hace más de un año. Fue presentado por el representante Óscar Hurtado del Partido Liberal de Antioquia y precisamente plantea retomar no las horas extras, sino el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde inicialmente. Pero en el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, y previo acuerdo con la ministra de Trabajo, se aprobó a partir de las 8 de la noche. Está en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado para ponencia, la cual pues esperamos que rápidamente el coordinador ponente haga la presentación para su discusión y luego plenaria del Senado. Pero sí pasa. Sí, a ver, de todas formas es un tema no fácil. Se han realizado audiencias, igualmente comisiones hacientales, en la que ha participado el sector empresarial, la ANDI, Confenalco, igualmente las organizaciones sindicales, la CTC, la CGT, etcétera. Y ahí de alguna manera dentro de la comisión percibo un consenso mayoritario en el sentido de aprobarla, pero insisto, va a ser parte de la discusión una vez se presente la ponencia respectiva. Senador, cuando se tomó esa decisión se esperaba, según eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se decía que la medida se tomaba para generar más empleo en el territorio colombiano, que los empresarios pudieran contratar más personas. El balance que se ha hecho no dio los resultados esperados. No, precisamente, hay una serie de análisis de cifras que han demostrado desde el 2002, que fue cuando se aprobó la ley, a la fecha, ese incremento que inicialmente se planteaba en cuanto a la demanda de trabajo, de empleo, no fue lo que se esperaba. Es decir, la economía, no obstante haber crecido en todos esos años, eso no implicó un incremento muy fuerte en el empleo. Todavía se manejan cifras que están cerca del 10%, 11, 12%, la cual es supremamente alta. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese argumento no ha sido sólido y precisamente se desvirtúa como tal. Por otro lado, igualmente se han hecho análisis desde el punto de vista microeconómico y se ha demostrado que el peso que puede tener ese pago de recargo nocturno frente al costo en la producción, no es tal, pues, que pueda decir que va a ser una debacle para la producción. O sea que hay elementos, insisto, que conllevan a que definitivamente al trabajador se le pueda reintegrar de alguna manera un derecho que había sido adquirido ya años atrás. Personalmente yo tengo mi posición muy clara y yo apoyo este proyecto y esperamos, insisto, que en la comisión se surta la discusión pertinente. Igual pasará en la plenaria del Senado de la República. De otra parte, senador, ¿qué tiene de bueno la Universidad del Pacífico que se la pelean tanto? Eso viene un rector un día, otro 3 días, luego un fallo de un juzgado, luego una tutela, y dicen que Edinson Delgado es el que está detrás de bambalina de todo esto de la Universidad del Pacífico. No, a ver, si algo yo tengo que reconocer es lo que representa la institución universitaria para cualquier sociedad. Usted sabe que yo he tenido un corte bastante académico, he sido docente por muchos años en universidades como la del Valle, la Autónoma, creo en la ciencia, en la academia, y por lo tanto todo lo que Enzo Delgado en su vida busca es que las instituciones universitarias sean fuertes. Desde todo punto de vista y sobre todo, insisto, académico y científico. En ese sentido, nosotros, en cuanto a la Universidad del Pacífico, que además fue parte de nuestra lucha cuando yo fui alcalde, lograr que esta universidad cobrara vida, siempre se ha buscado que trabaje y sus resultados sean exitosos.
Realmente no he estado metido allá en el tema interno de la universidad, he sido muy respetuoso de todos sus procesos, yo siempre he creído en la autonomía universitaria y más bien sí lamento todo lo que se ha venido dando en los últimos años, una lucha de intestinas que nada han servido y allí han tenido responsabilidad tanto el gobierno central a través del Ministerio de Educación como igual los otros miembros del Consejo Superior, de las cuales hay algunos que representan a la comunidad de Buenaventura, sobre todo los docentes, a los estudiantes, etcétera. Y es una lucha que no tiene sentido, a mi juicio. De verdad, no tiene sentido. O sea que desde el punto de vista de Edison Delgado, antes critico toda esa situación que ha vivido, que no ha permitido pues, que la Universidad del Pacífico, que ha sido nuestro sueño, de ser una escuela donde se respire la ciencia, no esté dando esos resultados. Y aún más le quiero decir algo, amigo periodista Domínguez, ya hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años, logramos por iniciativa de este servidor que se aprobara la ley de estampillas por Universidad del Pacífico, que a mi juicio es una ley muy importante que le daría recursos a la universidad. Y usted no me va a creer, ya hace... Desde esa época hasta la fecha no han podido reglamentar esa ley y por lo tanto la universidad ha dejado de recibir recursos importantes que le servirían pues para toda su labor académica y científica. Pero es triste lo que está viviendo la universidad y ojalá pues supere todo ese impasse que actualmente tiene esta importante casa de la educación superior. Buenos días, senador. Ya que Aldemar se refirió al señor Álvaro Uribe, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted del supuesto encuentro entre Pastrana, Uribe y Trun? Porque sabemos que hay un compañero del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, ha dicho, si esa reunión se produjo, quiere decir que Trun es amigo de la guerra. Usted que es compañero Álvaro Uribe en la Comisión Séptima, ¿qué opina o qué piensa? ¿Se produjo el encuentro? ¿Esto es fantasía o fue realidad? Bueno, el encuentro se puede haber producido bajo cualquier mecanismo casual o formal, pero la verdad, tal vez no hemos ido más allá de darle excesiva trascendencia al tema, sobre todo porque no tenemos ninguna información oficial del gobierno de los Estados Unidos, y ahí sí sería pues, delicado y ponerle atención si el gobierno de los Estados Unidos propicia una reunión formal por encima de los canales diplomáticos. Eso sería delicado y habría que mirar qué está pasando. Mientras eso no suceda, pues definitivamente es no darle semejante trascendencia al tema. Aquí lo que tiene que el gobierno es rápidamente afinar todos sus canales institucionales para que se produzca un acercamiento rápidamente desde el punto de vista pues, diplomático entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Para eso están todas las instituciones, están las embajadas, están los ministerios, la Secretaría en Estados Unidos, que pueden avanzar en ese tema. Está toda la parte legislativa también, que puede lograr rápidamente algún tipo de encuentro, insisto, institucional y formal. Senador, buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Dos cosas. La primera, usted decía que no ha intervenido en el caso de la pelea intestina que hay en la Universidad del Pacífico, allá en Buenaventura. Mi pregunta es, ¿no cree que usted que antes es negativo dejar eso allá solo? ¿Es necesario que se intervenga? Porque se está poniendo en tela de juicio y en peligro uno de los recursos más grandes que tiene el Pacífico, como es la formación de su gente. Y la segunda, en lo que tiene que ver con la pregunta que le hacía a don Roberto, yo sí creo que le hay que darle la importancia, porque mire que el mismo, ¿cómo es que se llama? Pinzón, que está allá en Estados Unidos, el embajador Juan Carlos Pinzón, él salió a decir, a tratar de mermarle el calor a esta reunión, pero fue porque el presidente le metió un regaño grandísimo, porque al fin y al cabo funcionaron mal los canales de la oposición que él mismo como nuestro embajador allá. Yo sí creo que esto hay que darle importancia y partamos de lo intestino allá en Buenaventura, senador. Fabio, Roberto, igualmente, mire, en el tema de la universidad, como le digo, a mí personalmente me duele todo lo que está sucediendo y cualquier participación de uno sería a nivel de ministerio y presidencia de la República. Yo lo que quiero significar es que a nivel interno allá
de la universidad, allí sí no participo. Y no participo porque pues no es parte de mi política, de mi forma de actuar, es un tema interno que tienen que resolver. No, al gobierno nacional, pues lógico, hay que pedirle y exigirle, como uno lo ha venido planteando, pues que intervenga, ese sí tiene las herramientas para intervenir allí y tomar las decisiones pertinentes para encaminar o encauzar esa institución por los lados que debe ser. Es algo que inclusive es un espacio que se ha venido perdiendo en los últimos años desde el punto de vista, insisto, de crear esa masa pensante y científica de alto nivel ahí en la región. Entonces ese sería mi criterio, Fabio, insisto, a ese nivel, pero no en el tema interno, allá no participaría ni voy a participar de verdad, porque creo que antes se vuelve negativo. Ahora, con respecto al tema del encuentro que se ha mencionado, yo lo planteaba, insisto, Colombia tiene los mecanismos institucionales para poder acercar más toda esa relación con el gobierno de Trump. Usted sabe todo lo que implicó pues un cambio en el gobierno de Estados Unidos, de un demócrata a un republicano, con unos conceptos que pues el tiempo dirá pues los efectos de eso, pero Colombia tiene que buscar un mecanismo, y claro, y por eso hablaba de las embajadas, en este caso la embajada de Colombia, el embajador Pinzón tiene que afinar. Yo, cuando yo estaba en Washington, lo he visto a él moverse muy bien en el Congreso de la República, y yo creo en el Congreso allá de Estados Unidos, y yo creo que es el momento de mostrar esa finura, y rápidamente tiene que hacerse precisamente para evitar cualquier distorsión que se tiene que hacer y ver con toda la claridad qué está pensando el gobierno de Trump con respecto a Colombia. Yo creo que es bien importante. Estados Unidos es un país que pesa mucho en todo aspecto, desde el punto de vista político, económico, en Colombia, y eso no se puede descuidar. Lo más seguro es que Donald Trump tome la decisión, el gobierno de los Estados Unidos, de disminuir los aportes para Colombia, para el llamado Paz Colombia, porque ayer anunció trabajo para los americanos y americano compra americano, una medida de protección nacionalista al mejor estilo de Hitler. 652, senador Edinson Delgado, muchas gracias, buen día. A ustedes también, Aldemar, y saludos nuevamente a Fabio, Roberto y todos los que lo escuchan. Muy amable, gracias.